puse para decir algo. El año pasado la sirve las primeras del año la nena ha estado vendiendo, digo, pero ya no tiene cartón. Ya, el Castejón Navarra. Rápido, rápido, cago en Dios. Tú no te prendes. Ay, 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 sacando guapo, que si no me cachis la más, te desmandamos. Muy guapo. Ay, 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 gracias. Vale, vale. Pero yo creo que nosotros decimos que tenemos que darles todo cuando nosotros no nos ha faltado de nada. Falta mate. Lleva tierra. Ahí va, que falta yo, que falta yo. Te falta tu medio tomate. Medio tomate. Después, no, no, a mí no me saca que... ¿Qué está teniendo aquí de tiro? Sí, no. Qué rápido nos pasan los hombres. Como tiene que ser, que diría mi amigo. Hace bien, quedaría lo mismo. ¿Cómo ha pasado tú? Ha hecho un tramito rápido, rápido, Ahora pasará la vuelta. A ver, ya le pasé.
9 puntos. Ya viene. Ya está en la televisión, antes de Navarra. Mira, en el año 73, no, 70, 75, me paga una, ¿sabes cuánto? Era de 35 mil pelas. Yo la abrí con intención de ver si tenemos. ¿Qué seria se ha puesto? ¿Sabes la Inke? No,
Tú saca a los foráneos. Me coge siempre conmigo, es que... No habéis ni tejido ni nada, ¿no? Ya lo sabes, en cuanto me he mudado, chico. No,
casi 5 horitas. Quería que me hubiera quitado uno, me lo hubiera quitado más de tres. Además no le hagas caso. Y luego ahora no sé si se va a andar hasta la Bardena, ¿no? A la cosa. Como no me la ves, mételos que me Vamos a ver.
puesto el terciopelo. Le gusta el terciopelo. Va cargado, ¿eh? Que no le entra más maquilla, hay que comprarle ahora. Eso es lo que vamos a ver. Un poco de la. Un poco de la. Un poco de la. Muy bien, hemos podido. A ver, pasa tú que te llamo primero, mejor. Al final tú hasta aquí, ¿no? Va, tiene. La gaseosa. La gaseosa. Pero ¿cómo vas a salir de aquí a 10 años? ¡Alcalde! Venga, que frontal, venga, que frontal, saca el frontal. Oye, se va, se va. Ah, bueno, la... Hola, Silvia. Hola. Pero porque nada le lía, ¡Maricón! 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 Oye, pues a Mayu. Pasa palabra ahí. ¿Qué cariño? Pues me quedo que ya veo. Ya va. Mira, más que nada. Hala, pasa, tira. Van a saber que estás escondido aquí. Saluda. Hola, Carlita. Hola, abuela de Darío. Ah, que vino contigo. Ah, oh, pero no me acuerdo. Sí. Lo conocí. Sí, pero... ¿Y qué vida lleva? Bien guapa. ¡Guapa, Miguel Ángel! Sí, muy guapa. Gracias. ¡Aló! ¡Chiño! ¡Ay, la madre! Thank you.
esperando eso, ¿eh? Lo estaba esperando que el otro día revisando así unos vídeos para subir a YouTube. Digo, a ver si me lo hace ahora. Eso de la carpa. Lo de la carpa te lo he contado. Fuimos a la carpa al campeonato, tocar los mojitos aquel día. Este, yo, bueno, ya es Richard. Y yo, y es Richard más grande. Que va, es Richard. Yo. Y el gato. Así está, bueno, hermano. Estuvimos en casa de la Mónica, esto no se ve nada. Está forastera. Está forastera. Era uno, ¿no? Iba a contar un Mississippi, dos Mississippis. Tú, más te valdría sentarte que tienes aquí helado. Sí, ahora ahorita mismo. ¿Cómo lo quieres? Cortado. A mí como me caqué, yo no sé lo que digo. Vale. Ahí está, yo sobre todo. Pero que no lo enfocáis. Yo chantaje, ya he hecho chantaje. El mismo rato, a él. Ya está. Vaya truco, papaya. Al María y compañía. Dice que no quiere publicidad vinculada, se puede ir a la vida. Y le encargo de la operativa. Y los maricamos fuera, que ya no estamos en la playa. Ay, no te ven los ojos, esto no te conoce. Martín. Uy, Martín, deja de Martín, que Martín está ahí. Martín, esta cámara tiene unos contraluces que no. Tú juegas a Martín y va a ti. Y a descapinar no te sirve. Y además que he perdido el espectáculo, Miquel. Vamos a dar paso a la entrega de premios de los concursos que han tenido lugar esta mañana. Os recordamos que la Asociación de Mujeres están vendiendo cartones de lugar y que al terminar la entrega de premios haremos el bingo antes del concierto del grupo de Acero. ¡Te quiero, cariño! Entonces, si alguien más quiere comprar cartones, ahora es el momento y vamos a dar paso a la entrega. ¡Preciado! ¡No más precio, por favor! Aquí con mis tías, Carmina, Carmina. Ya tiene la Carmina. ¡Qué joven y guapa! Ahora de simular. Queremos agradecer a las empresas Miguel, Contador y Mena. El que más te ha presentado pesaba 1,417. Miguel, por favor, acércate aquí arriba al escenario. Sube, Miguel. Vas a necesitar ayuda para llevarte todo esto. Aviso. Dejadle pasar. Ya se jodió el tomate en la cantidad. Hace entrega del premio nuestra concejal Laura Salvatierra. ¡Gracias!
todo eso es para ti, Miguel. Primero los dos besos. Y ahora el premio. Besos a lo bajo. Que venga con un remolque para llevarse todo esto. ¿Sí? Muchas gracias, Miguel. Por tu participación y por ese tomate tan pesado. Gracias, Miguel. Vale. Segundo premio que vamos a entregar. Ganadora del tomate más feo. Carmen Muro Sainz. Aquí está también el premio, Carmen, por haber hecho entrega de ese tomate feísimo. Si quieres subir con acompañante también para llevar todo esto, pesa. Recuerdo, conservas Anco, conservas Ría, Caja de Ahorros de Navarra, Caja Rural, Floret, Restaurante 33, Leche Lacturale. Toma copa. Muchas gracias, Carmen. Mira aquí, copa, toma. Le hace entrega también Laura. Y el diploma, que agradece vuestra participación. Tercer premio que entregamos hoy. Lanzamiento de Diana adulto, que ha ganado Ángel Ochoa. Sube por favor a recoger el premio. ¿Sí está? De acuerdo, pues se lo recogen con la leche y los productos también de Río. Cuarto premio, lanzamiento de Diana infantil, Olaya Vicioso. Pesa mucho y me recuerdan que entre los colaboradores también está Diario de Noticias. Diario de Noticias también. Muchísimas gracias por ayudarnos todos los años. Muy bien, hace entrega también Laura. Y necesitamos al padre para llevarse todos los regalos. Bien, cuando llegamos a los dibujos, habéis visto que los niños antes de terminar el curso ya hicieron unos dibujos alusivos al Día del Tomate, lo que nos recuerda que tenemos que agradecer también a los maestros del Colegio Público de Cadreita la colaboración para que los niños hayan realizado los dibujos. Bueno, dibujos del Día del Tomate, ganador de primaria. Ana Cambra Falcón. Aquí está Ana. Es imposible que Ana sola pueda con todo esto. Por favor, ayuda. A ver si Ana, pero le falta todavía la caja de leche. ¡Qué valiente! Muy bien, Emilio. Pues gracias por vuestra participación y por ese dibujo tan bonito del Día del Tomate. Dibujo más bonito de los niños de infantil. Itziar Montori López. Sube, por favor, y con algún acompañante, si es posible. Ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias por vuestra participación y el dibujo tan bonito. Aquí viene Itziar. Un aplauso fuerte para ella.
Laura le hace también entrega de los lotes de productos. Un beso. Gracias a vosotros por participar. Continuamos. Y vamos con los platos de cocina. El plato de cocina que ha sido premiado como el más sabroso ha sido el de Lucía Rubio. La de aquellos que lo han probado. Muy bueno. Muchas gracias también a las asociaciones que han colaborado como jurados. Recordamos siempre nuestro agradecimiento a PIMA, Asociación de Mujeres, Asociación de Jubilados, que siempre colaboran con nosotros en todo. Aquí sube Lucía, le hace entrega del premio Laura. Muy bien, Alex. Ese aplauso muy fuerte para el plato más sabroso. Y nos queda todavía el plato de cocina más original. Y que ha ganado María Ross. Muchas gracias. Restaurante, sí, la cena en el 33 también. Todos estos regalos, María, muchas gracias por vuestra participación. ¿Necesita ayuda? Alguien que ayude, por favor, a María. Pablo, muy bien. Ese Pablo, siempre solícito. Muchísimas gracias de nuevo. Recordamos, Conservas Sanco, Conservas Ría, Floret, Caja de Ahorros de Navarra, Rural, Restaurante 33 y Diario de Noticias. Muchísimas gracias por vuestros premios y vuestra colaboración. Y esperamos que el año que viene haya más concursantes todavía en estos premios. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, me dicen que para el bingo, que todavía no han vendido suficientes números, suficientes cartones, y que esperan para venderlo a lo largo de la tarde y que lo van a hacer después de las vacas aquí mismo. Sí. Que es para la familia. Muy bien, ¿estás tomando la copa? Aquí me había quedado neta. ¿Vale? No había ido, pero ya me ha dado, ya me acuerdo que aquí tenía el tabaco. ¡Opa, Rincón! ¡Un beso! No te he oído la de Rincón, ¿eh? ¡Dale beso a José Miguel! Ahora sí que empieza que es tu mujer, ¿eh? Ahora, que se bese, 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 que se bese. La boca se ha ido. Muy independiente. Vas a ir a la lengua.
estáis bailando el baile de las mariposas. Ahí está. Un amigo de Barcelona. Ahora, lo que están cojones, las escoges una nueva cabeza. Para el postre, ¿eh? El postre ya me lo he comido y el, vale. Y el licor también me lo he tomado. Las palabras, hombre. Para eso se llaman las interrupciones para, técnicas. Las con nosotros, que estáis aquí a gustísimo, con familiares, con conocidos.